Buenas, buenas, bienvenidos a Chiringuito UI. Hoy les traemos cómo conectar su smartwatch FD69 Pro Sportwatch con su celular. En este caso vamos a utilizar un iPhone. Entonces, lo primero que tiene que hacer es bajar el programa HiFi, que es el programa con el que viene, que viene para conectar con este reloj. Abre el programa. Todo, cuando una vez que usted baje el programa, usted le tiene que dar a aceptar a todo, aceptar, permitir, ¿verdad? Para que pueda el celular tener acceso al dispositivo. Luego le va a dar a dispositivo de búsqueda, va a esperar que busque el reloj, van a salir dos, yo voy a conectar cualquiera de los dos, porque está, me sirve, den los dos suficiente carga. Muy importante, antes de conectarlo, es que usted sepa que este reloj se tiene que cargar. De este modo, tiene que cargarlo por acá. ¿Ok? Usted va a conectar esto al cargador de su celular. Déjeme ver si yo tengo uno aquí a la mano. Les voy a mostrar. Aquí está. Usted lo que va a hacer es ver este bichito que está acá. ¿Verdad? Y esto va por debajo de esto, de acá. El cosito blanco que tiene el cargador. Lo conecta a la corriente y ahí él se carga. En una hora está cargado, no más de eso. ¿Ok? Bueno. Entonces, conecto, si le sale esto, no toque acá, toque siempre aquí arriba. Entonces voy a conectar este. Ahí conectó, le doy enlazar, le doy permitir. Ahí sigue vibrando, tiene una vibración fuerte. Ok. Luego esto, confirmo, al apretarlo, ahí cambió la hora. Miren qué linda hora. Tiene la función de que usted puede tocarlo desde aquí arriba también y puede cambiar ahora. Es como para que tenga una mayor capacidad de pantalla. Acuérdense que esto es un reloj deportivo. Sus funciones son bien básicas. No hace ni recibe llamadas, pero puede recibir los mensajitos de WhatsApp. Bueno, una vez que usted ya hizo esto, se va a ajustes de pulsera. Espere que termine la publicidad esta. Déjenme quitarlo. No me interesa que la vean. Ok. Ya la quité. Bueno, la quité algún día. Bueno, si no se quita, usted vuelve a abrir el programa porque total va a salir conectado al reloj. Bueno, una vez que usted tenga eso, se va a ajustes de pulsera. En ajustes de pulsera, si le da a encontrar equipo, él vibra. Una vez que usted lo consigue, está listo. Notificación de mensajes, va a activar aquí o desactivar lo que no use. Yo voy a desactivarlo todo, voy a dejar solamente WhatsApp porque es con el recordatorio de WhatsApp, te dice, es con el que vamos a trabajar ahorita. Lo voy a determinar y una vez que ya está establecido allí y yo me mande un WhatsApp, porque siempre me pasa esto, no sé, una vez que yo me mande un WhatsApp al celular, ok. Ustedes verán cómo llega el relojito. Bueno, en este caso no me llegó. Tengo que validar que tenga todos los permisos colocados. Veamos. En este caso, como no me llegó, me voy a ajustes. Me voy a notificaciones. Veo que esté resumen programado. Dice previsualizar si desbloqueaste. Entonces voy a poner siempre, ¿verdad? Para que me salga. Y voy aquí, busco el programa que se llama HiFi. Luego sigo bajando, busco el programa. De lado, quemo el programa, aquí está, entro allí, veo que me sale todo esto y vuelvo a probar. A ver. En este caso no me salió. Y veamos si llego, qué puede pasar. Como lo tengo yo, porque yo lo tengo en un modo muy especial, mi celular.